Se detectaron sobrefacturaciones por hasta 1.375% del valor real de las mercancías. El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó este miércoles sobre un nuevo caso de corrupción en la importación de alimentos a través de divisas preferenciales. Las empresas que incurrieron en estos delitos fueron Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, expropiadas por el expresidente Chávez en 2010, pertenecientes al grupo García Armas. De acuerdo con Saab, estas dos empresas hicieron alianza entre 2005 y 2010 con otras dos corporaciones llamadas Benipaula S.A. y MSM para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio. El fiscal designado también indicó que la empresa Alimentos Frisa cometió ilícitos cambiarios por 42.657.351 de dólares, mientras que Frigorífico Ordaz lo hizo por 6.250.548 de dólares. Las cifras alcanzaron hasta 1.375% de sobreprecio. Ante este hecho, se solicitó la orden de captura contra los ciudadanos Serafín García Armas, Pedro García Armas, Sebastián García Armas, Domingo García Armas, Karina Gruber, Manuel García Piñero, Margaret Piñero y Domingo García Cámara, por los delitos de asociación para delinquir, obtención ilegal de divisas y sobrevaloración de mercancías. Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, te recomendamos y fashionabletes, existe striped, maxi dresses, fantasía, cordín, tu mani fashionable, undo vikings, free online gameplay, this for 1 minute and see why everyone is addicted, vikings, free online game mode, golf transfer, 20 moments, that almost ended in tragedy, golf transfer, undo academics, English, English in your area, single women register. Every day. Be the first one to message them, click.